Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie, una serie con un concepto algo diferente a lo que suele ser habitual, donde vamos a desarrollar dos civilizaciones o sociedades, una orientada a políticas pues, más socialistas y otra más liberal, siempre teniendo en cuenta las limitaciones del propio juego. Ese es el mapa en el que vamos a trabajar, un mapa que he elaborado con mucho cariño y donde se aprecia una gran isla conectada únicamente por una pequeña franja. Y es precisamente en esta franja donde se establecerá pues, una zona franca y fronteriza, que será territorio neutral. Las masas de tierras están más o menos equilibradas y en cuanto a lo que es el territorio hábil para construir, pese a que una sea más grande que la otra, y la ambientación que he elegido del mapa está inspirada pues, en un mapa mediterráneo oriental, como las islas griegas, Chipre, Malta, etc. Es una isla relativamente seca, tiene pocas masas forestales, algunas fuentes naturales de agua dulce y sus materias primas principales van a ser los minerales y el petróleo. Dicho esto, yo creo que es hora de comenzar. Vale, vamos a intentar, yo he escogido pues esta masa de la izquierda para establecer lo que va a ser nuestra pues la primera civilización, la primera ciudad pues más liberal. La he elegido así. No por nada en concreto, simplemente pues porque me ha dado. No tiene mucha explicación. Aquí estoy extendiendo un poquito más lo que es esa línea de lo que es los barcos de mercancía y buques de cruceros para que puedan llegar un poquito más adentro. Porque estoy estableciendo un puerto de pasajeros para que puedan ir llegando pues todos esos nuevos habitantes, porque no tenemos ninguna carretera que vaya al exterior. Es una isla. He falseado un poquito el mapa. Hay una franjita muy, 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 muy pequeña que tiene un trocito de carretera que conecta al exterior para que me dejara guardar el mapa, porque si no, no me lo permite. Pero más allá de eso, no es funcional. Pero nada, todo va a llegar por vía marítima o más adelante pues por vía aérea, por el aeropuerto. Y nada, aquí estoy un poco definiendo lo que es las cuatro calles pues principales, un poco marcando el layout. No tengo muy, muy claro. Es que al principio quería hacerlo como algo un poquito más desaliñado, un poco muy irregular, sin ningún tipo de patrón, pero luego a medida que voy desarrollándolo, digo, no, voy a tirar como algo un poquito más geométrico. Pese a que aquí ahora todo esto haga como diferentes curvas y tal, pero vamos, que luego más adelante se apreciará que voy haciendo tirando geometría. Pero bueno, sin perder un poquito la esencia que me gusta darle a las ciudades. Y bueno, comentar que hay una zona franca, que es lo que he comentado, donde está establecida, bueno, está establecido un puerto comercial, para que distribuya todo lo que van a ser las mercancías a una y otra ciudad. El tiempo está parado porque no quiero que influya pues, el desarrollo más en una que en otra. Y bueno, ahí se veía Spotify, ¿eh? Así que cuando estén las dos construidas será el momento que le daré al play. Voy a intentar aplicar las medidas, bueno, leyes y bueno, las construcciones que vayamos haciendo en lo que es la serie, pues pensando un poco cómo lo haría tanto una parte más socialista como una parte más liberal y viendo a ver cómo se desarrollan, cómo lo llevan a cabo. ¿Cuál es la que más beneficios y más saneada y más evoluciona? Es un poco la tontería, ¿no? Un poco para que sea un poco más divertido ese duelo, ¿no? Entre pues, posicionamientos políticos y ideologías. Ahí se podría ver un poquito más el puerto. La dinámica que va a tener esta serie, pues lo podéis ver. Yo voy a ir comentando un poco lo que voy grabando para que pues, se desarrolle un poquito más rápida y que tampoco
los capítulos sean muy, muy, muy extensos, porque, claro, si hago capítulos muy extensos, a lo mejor de una hora, yo creo que pues es contraproducente. Y hacerlos de 15 minutos a lo mejor no me da tiempo a hacer todo, a sacarle un poco de chicha, ¿no? A lo que viene siendo pues la serie. Entonces, para que vaya un poquito más rápido, lo voy a ir comentando, así también vemos el proceso, algunos procesos que son un poco más tediosos, pues lo vemos un poquito más rápido, porque esto pues básicamente simplemente estoy estableciendo pues estas zonas de cada ciudad. He puesto las dos en zonas así como cerca del mar, portuarias. Aquí se ven unos grandes bancos de arena, luego se apreciará un poquito más. Y esta es la zona, pues la ciudad socialista, por así decirlo. Y aquí estoy tirando algunas calles. Estoy tirando calles de este tipo, calles muy, muy básicas, porque lo que quiero es que el presupuesto tampoco se nos vaya muy de madre, porque al construir dos ciudades pues tenemos que duplicar algunos servicios y claro, es un poco para la viabilidad de la economía, porque no estoy usando el mod de dinero ilimitado. Y también se puede apreciar por ahí, se ve, estoy aquí construyendo lo que es la zona industrial, pero ahí en el fondo se ve como un pequeño oasis. He puesto algunas zonas de agua dulce, pequeñas fuentes de agua dulce, no necesariamente para que recojan agua de ahí, porque seguramente la vamos a extraer toda del mar, pero bueno, tanto una como la otra, lo que va a suceder es que seguramente haga algún nos ayude, bueno, lo que va a suceder, no, lo doy por sentado, pero no. Pero sí que puede darse que podamos hacer alguna presa o alguna historieta un poquito más elaborada, ¿no? Que no solo sea pues dejar que el agua siga. No sé, aún no se ha visto ninguna fuente de agua dulce. De momento son todas pues el mar, como se puede ver. Aquí estoy dando un poquito esta entrada para los barcos, pero que no lo consigo porque el agua no se había aún nivelado, así que lo dejo un poco para más tarde. Y lo que quiero hacer es una especie como de dársena, una zona donde por ahí dentro, en esa laguna, pues haya algunas zonas pesqueras, o a lo mejor unos barquitos, unas zonas portuarias, así de recreo. Y también que puedan llegar los ferries hasta ahí. De momento he establecido estos pequeños puertos para que vengan las primeras personas, y yo creo que en breve ya estoy poniendo los servicios mínimos y en breve ya daré el play para que se vaya construyendo. Aquí estableciendo pues un poquito el agua. Las zonas industriales al principio van a ser orientadas a industria genérica. Luego ya poco a poco iremos especializando. Y se puede apreciar que aquí la zona, bueno, en las dos zonas, al principio quería poner que cada zona tuviese diferente tipo de energía. Por ejemplo, la más liberal, pues quizá pensaría más en la economía, ¿no? Y no tanto en el medio ambiente, y un poco más en la eficiencia. Pero claro, al principio, como lo que son nuestros puertos de carga no están muy bien optimizados, aún no llega mucha mercancía. Si pusiera una central de carbón, al no tener carretera, pues sería un problema, ¿no? Entonces decidí poner molinos a ambas ciudades, pero seguramente en el futuro, y un poco también esperando vuestra participación, que lo haré mediante la pestaña de la comunidad, os iré planteando algunas encuestas, iremos votando un poco el transcurso y el porvenir de cada una de ellas. Quiero que también conocer vuestro feedback y que podáis un poco intervenir en el devenir de lo que es la serie. También lo podéis dejar en comentarios, evidentemente. Pero bueno, que haré votaciones, así que estar al tanto, yo que sé, de políticas a aplicar, etcétera, etcétera. O qué deberíamos construir, poner esto u otro. Entonces, os iré planteando cositas que yo creo que puede estar divertido.
Pero bueno, que lo que estaba comentando, que seguramente la ciudad liberal pues luego tenderá pues a ir hacia otro rumbo. Al principio son bastante parecidas porque tampoco tenemos mucho margen económico para hacer virguerías. Aquí al principio estaba pensando si poner todo de esta manera. Pero dije, bueno, voy a un poco para que no se haga demasiado larga lo que es la serie, el primer capítulo, perdón. Lo que voy a hacer es simplemente establecer pues zonas de residenciales, zonas comerciales al uso, y voy a dejar una pequeña zona así como pues puesta los edificios manualmente. Pero bueno, que a lo mejor también os preguntaré, y depende cómo lo veáis, pues quizá sea conveniente hacerlo manualmente porque puedo elegir el tipo de edificación un poco más en consonancia con el estilo que se maneja por esta zona del Mediterráneo Oriental. Pero bueno, eso lo dejaré un poco a vuestro criterio, quiero también conocer vuestra opinión. Sí que podemos hacer alguna que otra zona pues un poco más detallada, pero la intención de esta serie no es hacerla detallada. Aquí estaba buscando si estaban viniendo las personas, y sí, porque ya llevamos ahí un ratito dándole al play, y aquí ya se aproximaba el primer buque trayendo personitas y nuestros primeros ciudadanos por aquí. Y intento darle un poco de equilibrio a ambas ciudades, voy pasando de un lado a otro. Ahí me había equivocado, había puesto en un estilo europeo, ahora de momento tiene un estilo internacional, pero he estado buscando cositas, a ver si encontraba algún estilo un poco más griego o algo así. Entonces he descargado una serie de edificios, de assets, que yo creo que pueden estar en consonancia y que luego poco a poco podemos ir aplicando. Aquí ya está llegando el buque. Nada, me apetecía ver qué tal la llegada. Vamos a ver un pequeño barquito. Ese pequeño barquito, esa pequeña lancha, es bueno, trae mercancías, aunque no lo parezca. Y nada, aquí llegan nuestros primeros habitantes a lo que es la ciudad socialista. Van llegando por aquí. Es un puerto también, el puerto es bastante modesto, que es muchísimo más económico que el puerto de cruceros que trae el Manila. Ya podemos ver que un buen grupo de gente se viene aquí a la City. Se viene a la City. Poco a poco, al principio es un poco más lento porque tienen que ir viniendo de 100 en 100 lo que son los barcos, pero luego ya poco a poco irá cogiendo ritmo. Todo ese flujo de barcos pues se irá incrementando, se irá normalizando. También la gente pues se va reproduciendo dentro de las ciudades, y ahora no hay mucho movimiento, no se ven coches, pero bueno, en cuanto esto empieza a llegar a toda esta gente, veremos un gran movimiento. Aquí estoy estableciendo algunas calles más, un poco definiendo también el patrón a futuro, echándole un ojo. Vamos a establecer, en función también de la demanda, iba saltando de un lado a otro. Quería que al principio, al menos en los primeros capítulos o el primer capítulo, tuviesen ambas ciudades pues una población pareja, aproximadamente. Que bueno, luego ya más adelante, en función de cómo vaya el asunto, cómo las leyes que estamos aplicando, por aquí estoy aplicando pues, en el caso de los liberales, pues rebajas fiscales, se me puede ver ahí, reducción, el duty free, que pueda haber cualquier tipo de comercio. El precio del transporte público es alto, aunque no haya transporte público ahora, pero es alto, o sea, es decir, que no está subvencionado. Y aquí las leyes también aplico un par de leyes dentro de lo que es la zona industrial, sobre todo para bajarles lo que son
pues los impuestos y aquí pues beneficiar al pequeño comercio, pues regular tema de sindicatos, regular todo lo que sea el tema de filtración de aguas, un poco regulaciones que nos permita el juego para, bueno, pues lo que suele hacer más la política socialista, que es más intervencionista y suele regular más aspectos de, dentro de la sociedad y de la economía, ¿no? Aquí ya había subido un poquito la, lo que es la, la demanda residencial y estableciendo aquí unas cuantas zonas residenciales, comerciales. Y bueno, también he estado, tengo un mod puesto para que los servicios de tanto de una región como de otra pues no interfieran, es decir, que los servicios de un lado son de ese lado y los servicios del otro son del otro, están restringidos, ¿vale? Me gustaría haber puesto o haber encontrado algún mod, no sé si alguien lo sabe, pues para controlar de una forma más eficiente cuál de las dos ciudades pues tiene una mejor economía. Tengo algún mod que me dice qué consume cada una y qué importa y exporta. Así que bueno, más o menos ahí nos podríamos hacer un poquito la idea. Pero vamos, que tampoco encontré. Me gustaría haber encontrado algún mod, no, supongo que es complicado, pero que pudieses establecer lo que es el, los impuestos, regular los impuestos de forma individual. Aquí se puede ver el, este peaje. Esos peajes los hice, los puse en, cuando estuve creando el mapa. Claro, son peajes que no puedo gestionar. Entonces los estaba sustituyendo y ahora pues el peaje que va hacia la zona socialista pues tiene un peaje más alto y hacia la zona liberal pues más bajo, ya que los liberales pues le meterían menos aranceles, menos tasas para pues un poco promover más lo que es la libertad económica y la libertad pues un poco empresarial, ¿no? Aquí ya se empiezan a ver los edificios, se empieza a coger ya tamaño, se ve un poquito de movimiento. Ya aquí tenemos un buen flujo de caja, como se puede observar. Entonces ya establezco pues, lo que va a ser esos primeros centros educativos, los colegios. Y aquí estoy pensando a ver si hay algún tipo de ley que pueda beneficiar, bueno, que se pueda estar acorde a lo que es pensamiento más socialista, y he puesto que la escuela obligatoria, ¿no? Un poco para promover más lo que es la escuela. Y en la ciudad liberal, pues lo he dejado tal cual. O sea, que sea cada uno que decida si quiere ir o no, en función también de la economía, sin forzar educación, etcétera, etcétera. Estoy estableciendo también los primeros pues, servicios de bomberos, que ha habido algún par de incendios que perjudicaban un poco el desarrollo en las etapas tempranas de nuestras ciudades. Y ahí está. Ahora se verá cómo voy a establecer pues, esa restricción a municipios, bueno, a distritos dentro de la región. Y bueno, espero que este tipo, ¿ves? Ahí está, estoy estableciendo pues que solamente acuda a esas zonas y espero que, como lo que estaba diciendo, espero que esta serie pues os atraiga, es algo diferente. Yo lo he planteado en este formato, así, pero también me... Bueno, me hago eco también de los comentarios que me podáis dejar, y si preferís que sea un poquito más sobre la marcha, que más convencional, sin que vaya la cámara en timelapse, pues no tengo problema también de ir comentando sobre la marcha. Aquí es un poquito más sencillo para mí comentarlo así, porque me centro más en la narración y no tanto en el juego, que a veces pues es un poco complicado comentarlo. Bueno, ahí va creciendo. Ya llevamos 1.800 habitantes, la caja está en positivo, está subiendo el nivel, está bien. Ya van pidiendo poco a poco más pan, van pidiendo más zonas residenciales, y sabemos que cuando llegan nuestras ciudades a cierto nivel de población empiezan a pedir más y más. Sobre todo hay un punto de inflexión donde empiezan a pedir comercios como si no hubiese un mañana. Y
aquí estableciendo más zonas industriales. Y el hecho también de poner el peaje es para evitar que, bueno, que lo que es el flujo de gente de un lado a la ciudad, pues hagan ese cálculo cada uno de ellos para si le compensa ir a la otra ciudad y ganar X dinero, 4 duros o 4 duros en la otra. Y bueno, la zona franca aquí es donde se reciben las mercancías y se distribuyen de un lado a otro. Evidentemente la que es zona socialista pues tendrá unas tasas un poquito más altas porque también lo que viene siendo el peaje está un poquito más alto. Y se pueden apreciar esos bancales de arena, me gusta cómo ha quedado. a lo mejor ahí supongo que en un futuro se pueden establecer algunas zonas un poquito más turísticas y tal. Como he comentado antes, lo que es el mapa, pues su fuente, su materia prima principal, pues es el petróleo y los minerales. Hay algunas zonas, pues, forestales, unas pequeñas zonas forestales que se pueden apreciar. Y también agrícolas, pero vamos, que no será el punto fuerte. El punto fuerte va a ser la exportación de materia prima mineral y petrolífera. Pero bueno, que también se desarrollará en mayor o menor medida en función de cada uno de los gobiernos. Imagino que un liberal pues tenderá pues a sacar el mayor beneficio y a dejar que se desarrolle todo como se tenga que desarrollar, sin limitaciones. Y el socialista pues a lo mejor pondrá más acotaciones a lo que son desarrollar en ciertas zonas pues industrias más pesadas como la minería y la petrolera, y a lo mejor no es tan potente y tiran más por el sector servicios como el turismo o por ejemplo intentar algún tipo de industria un poco más ecológica, ya pudiera ser algunas zonas pues forestales pequeñas, madereras, algunas zonas agrícolas. Pero bueno, ahí va. Está todo desbloqueado, como podéis ver. Aquí ya estoy poniendo los cementerios porque ya empieza a haber algunos muertos. Y ya empieza a haber un número importante. Llegan, no paran de llegar buques, como se puede apreciar allá a la derecha. No paran de llegar buques. Es un flujo constante. Evidentemente, como no tenemos carretera, pues dependemos mucho de los buques. Que luego más adelante sí que estaría bien pues poner algunos puertos más para que sea el flujo un poquito más rápido, más activo, que no solo vengan de 100 en 100. En cualquier caso, con el paso y desarrollo de las ciudades, pues también podemos ir abriendo canales como el aéreo, que bueno, ahora de momento, pues un poco pensando en la economía, simplemente vamos tirando de barquitos. Ahí vamos, ahí añadiendo también aquí lo que es el cementerio. El cementerio para esta gente que también se está muriendo. Y limitándolo pues, a los distritos de esta zona. Me gusta este tipo de mapa. Es un poquito diferente a lo que suelo estar acostumbrado. Que siempre suele ser pues, muy, muy templado, ¿no? Ese mapa con grandes zonas forestales. Aquí pues los recursos de ese tipo pues están un poquito más limitados. Un poco para darle un carácter un poquito más especial, ¿no? a las ciudades, que no sea siempre igual. Y bueno, la apariencia ahora de momento, pues como se puede ver de los edificios, es un poco impersonal. Pero bueno, quizá en el segundo capítulo sí que le empiece a dar un poco de toque personal a cada una de ellas. Aquí estaba fijándome hacia dónde iban las importaciones. Aquí estamos trayendo madera y estaba viendo que la zona industrial de la zona liberal pues necesitaba algunas materias primas, por lo cual decidí, un poquito más adelante se verá, pues construir una pequeña zona de productos, bueno, sí, una zona de explotación forestal para dar un poquito más de materia prima de este tipo a esta industria. Donde puede ver una carretera nacional, de momento todo muy simple, todo muy sencillo, todo muy
desértico, bueno, desértico no, semidesértico. Hay algunas palmeras, algunos arbustos, hay poca vegetación. Sí que es verdad que en las zonas de donde hay agua y un poco las montañas, se puede apreciar pues zonas un poquito más pobladas en cuanto a lo que vienen siendo esas masas forestales. Las masas forestales, pues eso, las he intentado que tuviesen algo de coherencia y las he puesto pues en esas zonas de montaña donde hubiese algún tipo de valle, donde hubiese algún tipo de, pues de rampa, donde pues cuando lloviese pues todas esas aguas cayesen hacia abajo, por lo cual sería una zona pues un poquito más fértil, ¿no? Que el resto. Y entonces pues como son el tipo de vegetación que estamos, bueno, que hay en el mapa, es una vegetación pues adaptada a climas pues más cálidos y semisecos, pues no veo descabellado pues poner algunas zonas forestales, a lo mejor de palmeras, palmerales y algún que otro arbusto así grande. Y bueno, aquí se puede ver que ya estoy estableciendo pues una zona, bueno, un puerto comercial dedicado para cada una de las ciudades, para hacerlo un poquito más rápido. Aquí tenemos bastante dinerillo, la vería conveniente. He dejado la zona franca pues para que también puedan recibir mercancías por ese lado, pero claro, al no haber carretera pues se hace todo un poquito más lento. Entonces decidí ponerles a cada uno pues un puerto comercial para que puedan importar y exportar mercancías. Aquí ya estaba sustituyendo la bomba esta de desagüe que contamina por uno que menos contaminante, porque es socialista, evidentemente, y entonces todo lo que sea el pro por el medio ambiente pues lo tienen como abanderado, pese a que sea un poquito más caro y menos eficiente. Y nada, aquí están demandando ya mucha, mucha, mucha zona comercial. Como podéis ver, voy saltando de una ciudad a otra, pues un poco para compensar todo lo que viene siendo, bueno, que las dos crezcan de una manera pareja. Pero vuelvo a recalcar, esto es algo que vamos a hacer conjuntamente. Y bueno, ya eso es el final de este primer capítulo, donde hemos llegado ya a casi los 5.000 habitantes. Hemos dado cariñito a las dos ciudades, hemos establecido pues todas esas, bueno, zonas, asentamientos, ¿no? Y aquí os dejo con esta panorámica. Espero que os haya gustado, espero que participéis, que dejéis vuestros comentarios, qué os parece, qué sugerencias pondríais tanto para una ciudad como la otra. Y nada, si os ha gustado ya sabéis que podéis darle me gusta, podéis suscribir al canal para seguir apoyando esta serie, que si tiene bastante apoyo y tal, pues tendrá bastante vida. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.